Nos encontramos Álvaro y yo en la calle La Bola, frente al restaurante La Bola, un restaurante situado en pleno centro de Madrid, cerca de la Plaza de Ópera y del Palacio Real, conocido por servir a sus clientes platos típicos castellanos, pero sobre todo por ofrecer en su menú el plato estrella más representativo de la Comunidad de Madrid, el cocido madrileño. La Bola, como se llamaba anteriormente La Rayúa, fue abierto en 1870 por una asturiana, cuya familia lleva ya 4 generaciones regentando el lugar, conocida como la familia Verdasco. Un dato curioso de La Bola es que a principios del siglo XX se podía comer 3 tipos de cocido. A las 12 del mediodía se servía un cocido dirigido a los obreros y empleados. A la 1 de la tarde, en el cocido llevaba gallina y era el favorito de los estudiantes, y el de las 2, el que llevaba carne y tocino, era elegido y servido a los periodistas y senadores. Tan sabroso es este cocido que muchos madrileños e incluso turistas de otras comunidades y extranjeros vienen a saborear este delicioso manjar. Otro dato sobre este plato es que, siguiendo la tradición familiar, el cocido madrileño se cocina en su puchero de barro individual y a fuego lento del carbón de encina. Pero no solo vamos a hablar del restaurante, también hablaremos qué es el cocido y cómo se convirtió en el plato estrella de nuestra comunidad. El cocido es el plato más representativo en la gastronomía española. Se sirve en cualquier región de España, pero curiosamente, el cocido es mejor conocido en la Comunidad de Madrid bajo el nombre de cocido madrileño. Este guiso, cuyo ingrediente principal son los garbanzos, pero en el que tienen un papel muy importante el tocino, la carne, la patata y la verdura, se ha convertido en uno de los platos indispensables para entrar en calor en el frío invierno de la capital. Sin embargo, ¿cuál es su origen? Vayamos un poco atrás en el tiempo, en la época medieval de la península. Anteriormente, este guiso se le denominaba olla podrida, que se componía de judías en vez de garbanzos, morcilla, costillas adobadas y oreja de cerdo. No sería hasta finales del siglo XVII cuando este potingue empezase a llamarse cocido, y fuese reemplazadas las judías por los actuales garbanzos. Podríamos decir que el cocido tiene origen humilde, siendo consumido por las clases más bajas de la sociedad, llegando poco a poco al resto de las clases sociales hasta el punto de convertirse en el plato típico de la capital. Queremos también hacer mención de por qué es nutritivo comer un plato de cocido un sábado o un domingo, por ejemplo, que ir a un buffet. El cocido está integrado por legumbres, proteínas, carbohidratos y verduras, es decir, nos presentan un plato completo. El plato en su conjunto, servido a una persona,